poder vivir sin ti. Me vas a hacer tanta falta. Ya no puedo más. Creo que no puedo aguantar estar aquí. Me siento muy mal. Me siento muy mal, te lo juro. Vas a poder, hermano. Tú puedes. Eres un hombre fuerte. Siempre lo has sido y tu camino tiene un largo trecho por recorrer aún. Yo sé que tengo que ser muy fuerte por mi hija, yo lo sé, pero no sé si voy a poder. Cristina te va a ayudar. Es que no creo que pueda vivir sin ella. Ella vive ahora dentro de tu corazón, esa mujer que tanto amaste. Yo la maté. No, maté a mi no, mujer, mi hermano. Ella te va a impulsar. Te va a dar la fuerza que necesitas para superar el dolor de su pérdida. En un momento así faltan las palabras. ¿Qué le voy a decir? Muchas gracias. Arriaga. Don Aníbal. Mi más sentido pésame. Gracias. Gracias, don Aníbal. Lo siento mucho. ¿Sabe qué? De verdad lo siento. Honestamente, yo creo en su sinceridad. Yo sé que sí lo siente, pero en este momento me hace mucho daño. Le voy a suplicar que se vaya. Entiendo. Yo solo quería decirle que si necesita algo, cuente conmigo. Eso era todo. Pues ya me lo dijo. No lo quiero molestar más. Con permiso. ¿Salcedo? Sí, señora. Dígale a mi papá que lo espero en la cafetería. Discúlpeme, señora, pero no la puedo dejar sola. Está bien. Venga conmigo. No lo sé. Siento que va a ser como vivir en un jardín sin flores. Sin su risa. ¿Sabes qué, hija? A lo mejor tu madre... A lo mejor a ella le gustaría que nosotros nos regresáramos al pueblo. No, papá. Porque no somos de la ciudad. No, papá, nosotros no. Somos gente del campo. No, no, no. Mira lo que pasó por venirnos a vivir aquí. A ese lugar donde fuimos tan felices juntos, los tres. A ese lugar. Que no regreso nunca más. No me digas eso. Liliana. Mira nomás, mujer. Mira nomás todo lo que pasa. Porque tú no estás. Se equivoca, señora Victoria. En estos momentos es cuando más la necesita. No, no, Palina, no lo creo. Mi sola presencia lo incomoda. Lo mejor es que me aleje. Nadie puede hacer un nuevo comienzo con lo que ya pasó. Pero sí se puede comenzar algo nuevo con un mejor final. Ay, ¡qué tragedia! Arriaga debe estar destrozado. No sabes, Tomasina.
Nunca lo había visto así. Me moría por abrazarlo, por hacerle sentir que no está solo. En verdad fue muy difícil. Liliana está destrozada. Me dio tanta tristeza verla. Pobrecita, está inconsolable. No es para menos. Mira que perder a su madre siendo tan jovencita. Pensé que te ibas a quedar toda la noche en la funeraria. Esa era mi intención. Arriaga me pidió que me fuera. ¿Te corrió? No propiamente. Pero tal vez por eso sus palabras me dolieron más. Tomasina me dijo que le lastimaba verme. Y créeme que lo entiendo. Y tú también sabes por qué me pidió que me fuera, que lo dejara solo. El que se quedó ahí es mi papá. Le dije a Salcero que me trajera y que después regresara para que apoyara en lo que se necesitara, Arriaga. Pero si a don Aníbal le incomodan los velorios. Sí, pero la muerte de Cristina lo conmovió tanto, más de lo que me hubiera imaginado. Solo espero que esta fuerte impresión no vaya a afectarlo, porque su corazón está débil.